cuando deben estar jugando y custodiados por sus padres. No podemos mirar para otro lado y poner nuestro granito de arena para luchar por una infancia feliz. Y no olvidemos jamás lo que nuestro Señor nos dice: dejen que los niños vengan a mí. Quienes compartan nuestra niñez parece que nunca crecieran, dice una vieja frase, y eso con toda seguridad podemos agregarle: quienes acompañamos a los niños durante su infancia parece que no crecieran, pero sí lo hacen. Crecen, y crecen sobre todo en amor, justicia y la verdad. También crecen en sabiduría, porque nadie más sabio que los niños si queremos aprender lo bueno y maravilloso de la vida. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué muchas veces no se los respeta? Porque hay quienes los maltratan, los obligan a trabajar, los humillan y los ofenden. Y todas esas preguntas quedan sin respuesta. No sabemos ni entendemos por qué lo hacen, pero sí que es nuestro deber defender la niñez, luchar para que nuestros niños y todos los niños del mundo sean felices, para que jueguen y para que en este jugar vayan formándose los futuros hombres y mujeres de bien, capaces de defender la vida ante todo. Y hoy estamos acá para defender la vida. Queremos pedir también por la defensa y protección de la infancia, porque queremos que los chicos puedan crecer jugando, que puedan estudiar, que tengan una familia que los cuide y los eduque en el amor. Por eso también ellos quieren hacerse presentes a través de este gesto, repartiendo estas tarjetitas que hicieron con todo cariño y con todo amor en los encuentros de la Acción Católica, donde ellos expresaron